aplicar un poco de mi corrector como prebase. Voy a iluminar los huesos de las cejas con la sombra Van de Wapping de Makeup Geek. Voy a utilizar el color Chicory de Makeup Geek también como color de transición en mi cuenca. Ahora voy a oscurecer un poco más la cuenca con la sombra Coco Bird de Makeup Geek. Desde el principio de la cuenca hasta el final. Ahora con una brocha en forma de lápiz y la sombra Beaten de Makeup Geek voy a oscurecer la parte interna y externa de mi párpado móvil. Uniéndolo en la cuenca, difuminando nuevamente. Ahora voy a tomar una sombra negra con la misma brochita y voy a oscurecer un poquito más esas áreas, únicamente en las esquinitas. Difuminándolo con la sombra Beaten. Ahora voy a utilizar la sombra Telepathy de ColourPop y la voy a aplicar con mi dedo en el espacio libre que dejamos en el párpado móvil. Como ustedes pueden ver, estas sombras son más pigmentadas que cualquier otra en realidad. Voy a tomar un poco de Beaten nuevamente para difuminar el color que pusimos en el párpado. Con este delineador de ColourPop de color Swerve voy a delinear mi línea de agua superior e inferior. También voy a pasar un poquito aquí mismito en la línea de pestañas para oscurecerlo un poquito. En el párpado inferior voy a aplicar esta sombra que es Beaten con una brocha angular. Voy a difuminar todo esto. Voy a aplicar sombra negra pegadito de las pestañas. Uniéndolo siempre con el párpado superior. Ahora voy a utilizar la sombra ES59 llamada Rosewood de Morphe Brushes con esta brocha en forma de lápiz para difuminar aquí debajo y darle ese toquecito de morado. Voy a aplicar máscara en las pestañas superiores e inferiores. Casi lo olvido, pero voy a aplicar un poquito de Shima Shima cerca del lagrimal. Voy a aplicar las pestañas Queen Bee de Coco Lashes. Como blush voy a aplicar este de Truco. Como iluminador voy a utilizar Soft and Gentle de MAC. En mis labios voy a utilizar el Lipstick de ColourPop en Color Eraser.
Y bueno, este ha sido el video de hoy. Si te gustó, por favor, no olvides suscribirte al canal para que sigas viendo videos como estos. Déjame aquí debajo algún comentario de qué otro look de primavera quisieras ver para así poder grabarlo para ustedes. No olvides seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en Snapchat, para que puedan seguir al tanto de cuando grabo videos que grabo. Además, por ahí también hago preguntitas de qué quieren ver, si quieren ver un video con tal y tal sombra. Así que bueno, es otra comunidad total diferente, pero realmente me gustaría que formaran parte de ella junto conmigo también. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Chao.